Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más. Pues nosotros estamos aquí de noche, en oscuro, aquí con Adrianita. ¿No te da miedo, Adrianita? No, ¿verdad? Trayendo las chamarritas que dejamos ese día lavado y nos olvidó y venir a traerlo en la tarde, pues ahorita venimos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Sí. Los, ¿cómo se llama? Los chiquirines. Ajá. Los grillos. Escucha, Adrián. Amigos, bienvenidos acá a otro video aquí nocturno. Andamos a la orilla de un río. Y allá, aquí el río allá. Y vean que cuando fue Melanie, ayer venimos a lavar la sabanita. Bueno, yo lavé la sabana, pero yo la dejé acá tendida. O sea, que más para abajo. Está, miren, está oscuro. Hasta para allá está el río. Uh-huh. Y nosotros dejamos aquí las sábanas tendidas porque yo no me la quería llevar así mojada, todas. ¿Quién la va a lavar? No, ¿quién va a lavar ahorita de noche? Sola lloro, no se puede lavar ahí. De veras. No, mejor no hay que hablar en la llorona porque si no, no va a salir aquí. No va a tirar el teléfono. Yo aquí voy a tirar el teléfono y me voy para allá. Mentira. Me da miedo. A mí me da miedo. Me la necesitas costalito. Sí, aquí viene la mochila. Yo quiero. ¿Lo vas a llevar tú? ¿Agarra una, pues? ¿Ve? ¿Cómo? Es de pony. Como huelen. Esta es tuya. Agárrala, pues. Ah, también te dejamos acá este maletito, Adrianita. Y como ahí está la casa cerca. Entonces solo está así como con las tonas que han dado metido. Porque algunos van a decir, mírate, Adrianita. Sí. ¿Por qué andan de noche en la orilla del río? Es peligroso. Vas a comentar, ¿verdad? Pero verán que no. Tal vez si dale gira a la cámara, sí. Ahí hay casita. Pues allá vive Pablo. Uh-huh. Y aquí está el potrero, digamos. Uh-huh. El potrerito. En de ellos, pues, ahí en el río, más el río, está más para allá. Así se más para allá. Y desde aquí tienen pero un montón de pitas para dejar tendida la ropa. Pero yo le dije a la Melanie, ya no iba a venir, va Melanie. Porque yo me bañé y dije, oh, está bueno, está en pijamar, me dije. Vete para acá. ¿Qué pasó? Ay, te pican sus zancudos. Ay, mi mamita. Si no, ven a sacar el costal. Sí, sí, porque pobrecita ahí está. Ah, se ve claro. Sí, se ve. Ay, clarito. También le teníamos su maletincito. Vete, mami, venite. Es que ella trae faldita, por eso. Ah, sí. Sí, los zancuditos andan ahí. Yo dije, ya no voy a irme, pía, me va. Pero me dice la Melanie ya se había ido y llegó y me dice, Elida y las sábanas, híjole, le dije, ¿meteros aquí, mami? Híjole, le dije, ¿será que la vamos a traer? Vamos mañana, le dije. Y llamé aquí para la casa, pero no me contestaron. Uh-huh. Para decir que me la centren. Pero no sé, dije, ay, no, no lo puedo dejar acá, no sé a qué. Sin paseo. Chamarra, me dijo. La llorona a los lados, ¿eh? Ay, la llorona para lavar. Uy, no, nena. Ay, la llorona. Ay, no, no me he asustado porque si no. Porque si no, güey. Ella te está asustando y la Melanie. No pasa nada, no pasa nada. Bromitas está haciendo. Una broma. Vete para acá, la mano de la espalda. Vete para acá. Sí, ahí está. ¿Te agarra más el costado? Oye, ojalá de más. Vamos a hacer. Ayúdame, nena. Porque esas son tuyas. No teníamos. O sea, ¿puedes de Adrianita también? Sí, ahí hay unas manos. Yo siempre tengo una cara tapada. No, y dije, bueno, vamos a ir a recogerla, acompáñame, Melanie. Pero la Melanie tuvo la culpa porque me recordó que yo me dormía. No, si también estaba lavando ahorita ahí en la casa. Y ya terminé tarde, como a las 5:30 de lavar. Ay, dije yo, estaba toda mojada, me cambio, me di mi baño y me duermo. A hacer café iba, una tacita de café. Uh-huh. Y me duermo cuando Melanie me acompañó. Sin miedo. Cuando yo le acerca por él. Melanie. No, no. No, hombre, Dios, solo te. Adriana. Tenés gracia, Melanie. ¿Cómo le haces, Melanie? Aquí están, haciendo un video. Ay, no. Ve. Yo le dije, Melanie. Y se de la mala. Dice la Adriana. Es que yo te estaba diciendo, Melanie, y los caites de la Adriana que se quedaron aquí.
Se quedaron a la orilla del río. Yo digo que sí. Va, vamos, güey. Vamos, güey. Vamos. Pasa. Pero ya nos vamos con Valle porque ya me da miedo. Vamos, Adrianita. No. No, véngase, véngase, hombre. Mira, pues Adriana, nomás le digo. Ay, no, ¿cómo estás? ¿Cómela? Yo. Ajá. Yo sí. ¿Sabes qué tienes que hacer? Comer tortilla quemada. Quema tortilla, ¿sí, hombre? Así, dorada, dorada. Y come tortillita quemada con café. Ay, ¿qué te dirías mío? ¿A que sí? Yo no es que no crea, ¿va? No hay que creer ni dejarte creer, pero al menos a mí. Venite, mamá. Vaya, vente, ven, ponme la espalda. Pero al menos a mí. Hay mosquito, Pepi, en la luz. Todo eso. Que el grito, que esto, yo nunca. Ah, yo sí una vez la escuché, pero. Ay, no. Pero no quiere contar porque ahorita dice que está aquí a la orilla del río. Agárrala acá, mamá. La Adriana, yo miro que la Adriana es muy valiente, hasta las serpientes. Dice que yo agarrar aquí, vaya. A ver, ya no hay. Gracias, vamos a ir a la orilla del río, ¿no? Vamos, pues. Pero ve cómo hay. Yo me. La Melanie, linda, con que. Con miedo. Lo malo es que yo aquí estoy, pero vos puedes captar todo lo que abarca hacia atrás. Ay. Y lo puedes ver, yo no. No, los caicas, ¿dónde se quedaron, Adriana? Por aquí. Ese día, te pusiste los caites de un tiburón. Y si se hubieran quedado ahí en el río, yo no voy ahorita hasta allá. ¿Dónde lo dejó, Melanie? Allá, ve. ¿Dónde? Es que aquí andaba conmigo, ¿verdad? Sí, aquí andaba. Aquí andabas conmigo corriendo. Aquí andabas conmigo, así cuando yo estaba tendiendo la ropa, aquí te estuviste porque te bañaste. Entonces vamos a ver aquí. Alumbrame mi teléfono. Aquí viene adentro este. Voy a... Ay, no, ustedes me asustan mucho. Ay, no. La Adriana me asusta más. Para allá, mira, ahí hay mucho. Más para allá, ahí ve. Ahí hay mucho. Mucho. ¿Cómo te dices? Monte. Mucho árbol, hay digamos. Mucha hoja. Ay, no, no ves. Ay, no, aquí hay un montón de basura. Adriana, pero si yo vi que por acá la dejó a Melanie. Pues sí, vi yo ese día, pero. A ver dónde lo dejó la Adriana. Qué barona está. Me da quita este chilero porque uno lava y ¡bum! Lo deja tendido aquí. Ver, allá, Adriana, y esos caites del tiburón, yo te los acaba de comprar. Allá, ¿ves? Y hasta allá. Hasta arriba. Hasta ahorita, será que allá está. No, pues aquí está. Yo lo vi por así donde pues nos sí. Nos tiramos así. ¿Ah? No, ahí no hay. Una bolsa. No, 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 no se quedaron. Por acá se quedaron porque ese día aquí estábamos. Y. Perdón, en la que queda espina. No, porque aquí no hay nada, ¿ves? Yo vi que ella se los quitó porque dijo que los dientes del tiburón se les salían. Ah, aquí está, mira. Ah, ahí está, a ver. Ahora tus caídos, güey. Y estos tejidos. Sí, pues aquí los voy a hacer que estaba parado. Uh-huh. Pero yo no me recordaba. ¿Qué viste? No estoy encontrando estos tejidos. ¿Y tus zapatos? No, los zapatos, cuando los lavamos, no, los zapatos que lavamos ya se secaron. Cargo uh-huh. Uno de ellos puesto, güey. Y por otra, el zapato, Melanie, que pensábamos que se había ido en el río o donde se había quedado, e incluso la pita. Incluso yo dije, ¿será que lo dejé tirado? Lo dejamos tirado cuando veníamos. Está allá en la casa. El rosadito que no apareció. Ajá, allá está en la casa. Allá está en la casa, no se perdió. Ay, cállelo. Ni nada, va. Cállelo. Pero miren, está todo oscurito. Esto que está cerca, va. En el video se ve que se ve así muy oscuro, oscuro, va, por el plan. Pero más hasta allá es una montañita. Ay, si la montaña vive la vida. ¡No! Mira, Lila, Diana, agárrame aquí, man. El teléfono, hija, voy a amarrar el costal. Ay, aquí metiste los caites. Nena, pero está limpito, va. Entonces este es el costalito que lo vamos a llevar. Ay, sí, vamos a ir a tomarnos la tacita de café. Está Melanie. Sí, cuando yo miro películas de miedo. Melanie, acompáñame. No, no, lo que la gente cuenta. No. Pero es que a mí me gusta ver así, ¿qué? Ay, Adriana, ya se asusta. Me alumbra y mi sombra y mi pelo se me ve así, ¿ves? Pura. Ya se ve ahí. Mira cómo ves ahí la sombra de ella. ¿Cómo? Espérate, Adriana. Mira cómo se ve mi pelo ahí y la sombra de ella. Sí. Se ve por el flash. Hay una. Adriana, deja de decir tonteras. A la iglesia te voy a llevar, Rosa. Ay, Adriana. Son como leyendas. Pero de qué sucede, suele suceder.
Este sucede, sí, le salen a uno, pero a mí nunca me he salido enfrente. Ay, si me sale enfrente, yo me cotiez ahí. Ya no me leo. Lo que pasa es que siempre es uno recomendarse a Dios, ¿va? Y sobre todo, pues, pedirle a Dios. Y esas son cosas del, yo digo que mala vida, va, cosas interior, más no, que no de este mundo, va, pero de antigua, digamos, digamos, pues. Pero yo no, no le pongo así como que asunto a eso. Incluso ahí en donde yo vivo, una vez le tiraron un almendrazo, pum, en la frente. Vente para acá, mamá. Es que entonces siempre se pone así al frente. Me tiraron un almendrazo así, pum, en la frente, ahí por la malla. Y estaba, la estufa estaba acá, va, así, así. Y la malla del baño para acá. Entonces, ponete que ya estaba así cocinando. ¿Y cómo puedes creer que de vuelta a ver, ¡pum!, me dieron un almendrazo? ¿De veras? Porque ese día yo estaba ahí. Sí, fue de noche y yo así como que, ay, no. En ese momento lo que hice fue, estaba lloviendo, salir a ver. Y mira que salí así, pero yo estaba picando cebolla, estaba haciendo huevitos con... Sí, porque ese día yo estaba ahí. Sí, porque cuando... Pero vos estabas adentro. No, dije, estaba adentro con la Adrianita. Tiraron un almendrazo. Así me dijiste. Y así quedó. Yo salí a ver, pero como estaba lloviendo, y dije, un murciélago. Ya el día siguiente, como que en la mente se me metió, bueno, ¿por qué un murciélago si yo estaba así? Ni que el murciélago tuviera manos y me hiciera así, ¿va? Lo dejé así. Bueno, nombre de Dios, no pasa nada. Hasta el día de hoy, pesadillas sí he tenido ahí, ¿verdad? Ahí pesadillas feas. Que a veces hasta que siento que me menean la cama o Lucy, pero son sueños, no es real. Pero como yo digo, siempre orar antes de dormirnos. Y pues ahorita pues estuvimos ahí molestando con esos mitos ahí viviendo. A mí, a la Adrianita me asusta. Me dio un